Muy buenas, Peña. Bienvenidos un día más a la sección Pinche Corta. Nada, os voy a presentar una navajita que me llegó ahora un par o tres de semanas. Se trata de la Freetiger FT 921. Bueno, viene en esta cajita. Veis aquí el modelo. Hay varios colores. Ya os dejaré, como siempre, el enlace en la caja de descripción. Y sus redes sociales. Vale, vamos a proceder a abrirla. Bien, pues este fue el tríptico. Sin más. Viene con esta fundita. Ya os digo, hay varios colores. Yo la cogí en este, una especie de micarta de lino. Ya lo veis, la tornillería TORS. Vamos a ver el centrado. Ya lo veis, perfecto. Rodamiento de bolas. Apertura muy fluida. Hace el largo total 18 centímetros. Voy a decir las especificaciones del fabricante, ¿vale? Luego os diré, yo lo acabo de medir para comprobarlo. Hace un total de 18 centímetros, hoja 8 centímetros, mango 10 centímetros y grosor 3 milímetros. Acero de 2 y un peso de 74 gramos. Y según ellos, en la escala de HRC, un 58-60. Vale. El mango sí que hace los 10 centímetros. La hoja, digamos, desde aquí hasta aquí, hace 7,7. Pero el filo útil, yo por lo que he medido, son, pues eso, 7,7. ¿Vale? No hace los 8. El grosor, según mi pie de rey, hace 2,9. Bueno, y veis los forros. Ahora lo veis mejor. Lleva esta pequeña, que consigo de empuque, esta pequeña cremallera ahí. Hace este ruido, ¿escucháis? Cuando la aprieto en el mango, no sé si es que falta apretarla un poquito o qué. Sí, este. Ahora estoy. Este falta apretarlo un poquito. Pero bueno, la sensación es cómoda en la mano. El seguro. Estoy apretando mucho, mucho. Y no se cierra. ¿Veis el liner lock? Ahí. ¿Lo veis? Una navaja, no sé, la vi y me gustó. Súper indiferente. Bueno, vamos a hacer las pruebas correspondientes. Hoy voy a empezar por el fuet. Vamos a empezar al revés. Un buen batoning de fuet. Sin ningún problema. Ya lo veis que a la perfección. Vamos a ver la hoja. Oh. ¿Será flecha o será el indio? Pues yo creo que es la flecha, ¿eh? Bueno, a lo mejor estaba sucia el fuet. Pues la hoja. Bueno, sí, mejor. Vamos a limpiarla un poco. Bueno, de fábrica no viene muy bien afilada, ¿eh? Claro, tratándose de Freetiger.
Bueno, así en recto. Parece que sí. Que me estoy quedando sin hoja. Bueno, habrá que darle un poquito de cuero. Porque no. No corta bien. No corta bien. El papel, por lo menos, no. Vamos a ver, el cartón, supongo que es un cartón finito. Lo corta, pero no me gusta el corte que tiene. No me gusta el corte que tiene. Lleva un micro bisel. No le noto imperfecciones. Así pasando la uña. Se le daré un poquito de cuero. Una brida. No corta, no corta. No la corta la brida, ¿eh? No. De verdad que intentaré darle un poquito de cuero. Yo digo, una navaja que de momento no la voy a recomendar para nada. Vamos a probar otro papel, a ver. Bueno, este parece que sí, pero no sé qué deciros, chicos. Le falta un buen afilado, ¿eh? La navaja es muy bonita. Pequeñita, tampoco es muy grande, ya lo veis. Ya sabéis que yo tengo la mano pequeña. Pero yo así de bote pronto no la recomiendo. Muy bonita, ya os digo. Lleva también el agujero para el liner lock. El clip no es de porte profundo. Se vería toda esta parte de la navaja, del mango. No, muy decepcionado con esta navaja. Así a bote pronto cuando la vi en AliExpress, por diferente y tal, me gustó mucho. Pero ya os digo que no. Yo, como dije en el vídeo en el anterior, pinche corta. Esta sección no está hecha para mentir. No corta. No sé si a otros compañeros que no sé si la tenéis, os ha llegado mejor. Ha llegado peor, igual, pero conté con eso. Ahora saldremos al exterior. Ya os aviso que hay viento, no sé cómo se escuchará, pero voy a probar la madera. Tendrá la típica puntita y una muesca, pero así ya veis que la brida no es capaz de cortarla. De hecho, yo voy encima la Tucán. Vamos a ver, esperar. La Tucán sí que la ha cortado. Cuesta, ¿eh? Una... Pero os digo, esta no. Pues vamos a probarla en el exterior y a ver qué resultado nos da la madera, ¿vale? Venga, Peña, hasta ahora. Bueno, pues ya estamos en el exterior. Vamos a mirar a ver qué tal se comporta la madera. Cogeré, le daré un poquito con la chaira de Victorinox y un poquito de cuero. Y ya en otro vídeo, pues os diré. Se lo he conseguido arreglar. Pero ya os digo, el primer fallo que he visto es que hay una de las cachas que falta apretarla un poco, pero, o sea, cerrarla, al estar cerrada, no se nota. Pero cuando la abro, no sé qué cacha era. Esta. Este tornillo hay que apretarlo un poco. Pero bueno, tengo ahí
un juego de destornilladores y le daré, lo apretaré un poco. Bueno, vamos a ver. Perdonad el viento, ya os he dicho. Vamos a ver. En la madera va mucho mejor, ¿eh? No aquello tal, pero va mucho mejor. Es cortito, no, tampoco es pequeño. Así. La mosca la hace muy bien. Ya os digo, no sé si estoy teniendo yo mala suerte con las piezas. Bueno, porque la guabo aquella que cogí no tampoco iba muy bien. Pero esta, hostia, en madera se está comportando, en madera se está comportando. El aire es frío, no sé. Ya os digo, a ver, para. Esta no sé qué es. En este ya le cuesta. Serán los tipos de madera y tal. En esta entra mejor. La verdad que aquí entra muchísimo mejor. Me gusta. ¿Cómo trabaja la madera? Me gusta. Conclusiones. ¿Es una navaja que yo recomendaría? Por bonita. ¿Cómo está terminada? Vamos a dejarlo en un 50%. A mí es una navaja que para lo que yo hago me serviría, porque me corta el fuet, me hace una punta, me hace una muesca. No, estar cortando papel. Quizás quien necesite en un momento dado cortar una brida y tal, todo eso, ya habéis visto que no. Conociendo la marca y sus productos, me ha sorprendido, el rendimiento me ha sorprendido para mal. Lógicamente, porque el papel no lo ha cortado, la brida tampoco. Ya he visto que la Tucán le ha costado, pero la ha cortado. Esto es un acero de 2. La Tucán creo que era una. Es una. La tengo aquí todavía, un Sambic. Está ahí a la par. Ya os digo, a mí es una navaja que me va a hacer el apaño para lo que yo hago, pero una persona que busque una navaja para un, vamos a decir, para un uso continuo, para tareas de cortar bridas, cartón, no. Esa es mi opinión. ¿Decepcionado? No. O un poco sí, quizás, porque esperaba que mejor, que cortara mejor, lógicamente, tratándose de una Free Tiger. Pues no sé, Peña. Lógicamente, vamos a dejarlo en un 50% para un uso, ya os digo, para un uso mortal. ¿Sabéis a lo que me vengo a referir? Una muesca, un palito, fuet, embutido. Sí, para un uso profesional, constante. No sé si es esta pieza, no sé si será toda esta navaja, las que vengan, ya os digo, cuando entréis en el enlace ya veréis, hay varios colores, ahora no me acuerdo cuáles. Esta me gustó porque es más campera, ¿no? Ya lo veis.
precio son unos 21 con algo. Creo que con el envío son 23, 24 euros. Pues nada, peña. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado este pincha y corta. Y nada, a ver si esta semana, bueno, estos días, que hoy tengo fiesta, hasta el martes no voy a trabajar, puedo grabar otro vídeo. A ver si empiezo también con la sección Companion Versus. Y nada, nos vamos viendo, ¿vale? Adiós.